responsabilidad educacional de usar esta herramienta antes de enfrentarnos con el paciente disminuye muchísimo el error médico y nos profesionaliza. Tiende a que el uso de la simulación se siga incrementando como una herramienta más, no como sustitución, sino sí como una herramienta más del arsenal que nosotros tenemos en las diferentes etapas de la enseñanza. Yo creo que ha venido para quedarse y ha venido para cambiar y para mejorar, va a seguir increciendo la simulación a nivel mundial y a nivel nacional, y que de a poco lo vamos a poder seguir incorporando a las diferentes etapas tanto de la formación de pregrado como de posgrado y de desarrollo a lo largo de del ejercicio, y que eso va a repercutir sobre la calidad asistencial, por supuesto.